Buenas noches, estimados. Vamos a dar un minuto más porque pocos son los que se han conectado. Vamos a darles un minutito más a sus demás compañeros. Veamos, ya vamos, ya estamos cinco, vamos a ver si se conecta alguien más. Como que el frillito ha dejado que los compañeros no asistan a su clase de Excel. Pero bueno, habemos, solo hay cinco. Démosle. Démole, ¿verdad? Porque no vamos a seguir esperando. Bueno. Tengan muy buenas noches, estimadísimos alumnos. Recuérdense que mañana no tenemos clase, pero la clase de mañana la vamos a reponer el día viernes. Así que la siguiente semana, si Dios lo permite, va a ser siempre de lunes a jueves, pero esta semana va a ser la excepción por el día festivo que hay, el día de asueto, perdón, que hay el día de mañana. Así que el viernes sí vamos a tener que recibir la clase del día de mañana. Bueno, hemos estado viendo en esta primera sección, esta primera semana, la función indirecto. Todavía hay unos ejemplos que aplicar a la función indirecto, pero vamos antes a dar otro tema, parte del curso, son algunas funciones a ustedes les va a servir, como son las funciones independientes de concatenar, sustituir, coincidir. Y también vamos a aprovechar para ver el tema de referencias relativas y absolutas. Creo que ese tema ya lo tuvieron que haber visto, no sé qué tanto profundizaron, pero hoy voy a tratar de darles un poquito más acerca de referencias relativas y absolutas, que es un tema también bastante útil a la hora de hacer cálculos en Excel. Bueno, voy a pasar a compartirles pantalla. Y el tema que vamos a ver este día es funciones independientes, concatenar, sustituir, coincidir y referencias relativas y absolutas. Bueno, las funciones concatenar, sustituir, pues son las funciones que más se usan más que todo en el tema de texto. Son funciones de texto que son bastante útiles a la hora de presentar algún informe o a la hora que usted quiera formatear de una manera diferente,
los contenidos de unas celdas que contengan texto. Lo mismo sustituir, usted puede sustituir una cadena de texto en otra o un carácter en una cadena de texto. La función coincidir también nos, esto, la función coincidir nos sirve para búsqueda más que todo en matrices y esta sí la vamos a dedicar bastante tiempo, por lo que vamos a tratar de en esta clase explicar lo que son las funciones concatenar, sustituir y referencias relativas y absolutas. Bueno, la primera función concatenar, vean, la primera función concatenar, nosotros sabemos que, ¿qué es lo que hace la función concatenar? Es eso, ¿verdad? Concatena, une dos celdas o dos textos. Entonces, concatenar es una función de texto que usted sabe que toda función tiene que empezarla con el signo igual. En la barra de fórmulas, esta es la barra de fórmulas, usted puede, si usted no quiere hacerla directamente, usted puede auxiliarse acá con la barra de fórmulas, ¿verdad? Entonces, acá en la fórmula nos dice que la función concatenar lo que hace es que une varios elementos de texto en uno solo. Entonces, pueden ser uno, dos, tres, los textos que usted quiera, ¿verdad? Y lo único que va poniendo es el texto. Y le va a concatenar, es decir, le va a unir eso. Para nuestro caso, pues nosotros vamos en esta ocasión a concatenar dos celdas en este caso, ¿verdad? Aquí puede ser una celda también o puede ser un texto directamente. Entonces, vamos a concatenar, por ejemplo, vean, yo tengo acá dos celdas, la B2 y la C2, pero tengo los nombres separados. Tengo dos textos, que son dos nombres. Entonces lo que quiero es unirlos en uno solo. Y entonces usted dice concatenar. Esto uno es la primera celda. Y el texto dos va a ser la segunda celda. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces lo que hizo fue concatenó acá las dos celdas, la B2 y la C2. Pero si usted se fija, pues no tiene espacio entre el nombre. Entonces acá, igual usted lo que tiene que hacer es que, con la función ayuda, la puede volver a editar. Lo puede hacer directamente acá, ¿verdad? Pero acá puede editarla y en vez del texto 2 vamos a poner un espacio entre doble comilla y luego en el texto 3 ya vamos a poner la otra celda. Le damos a aceptar y entonces ya nos deja un espacio. Así de sencillo es la función concatenar. Concatena dos celdas o textos. Pero hay otra forma de concatenar también, ¿se recuerdan? Si alguien me ayuda, otra manera que tenemos de concatenar. Yo recuerdo que presionábamos la tecla F4 cuando hacíamos algo así de práctica. No sé si eso ocurre en esa parte. F4, no, F4 es para otros propósitos. Ayer estuvimos viendo otra forma que teníamos de concatenar textos, ¿se recuerdan? Sí, con el símbolo. Con el símbolo ampersand, ¿verdad? Entonces usted lo puede hacer de otra manera, ¿verdad? Igual, usted le dice que quiere unir esta celda
Más, el símbolo ampersand nos sirve también para unir. Ahora aquí le voy a poner más un espacio entre comillas. Otra vez ampersand y la celda C2. Y entonces me hace lo mismo, ¿verdad? Allí, como les digo, como usted se sienta más cómodo, si quiere usar la función concatenar o quiere hacerlo directamente con el símbolo ampersand. Lo único que con el símbolo ampersand usted tiene que hacerlo, no va a haber una ayuda de función como hay con concatenar. Esa sería la única diferencia. Bien, otra función también que es muy útil es la función sustituir. ¿Y qué es lo que hace la función sustituir? Bueno, sustituir lo que hace es que es eso precisamente, le sustituye un texto o un carácter dentro de una determinada celda. Eso es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo utilizamos la función sustituir? Vamos a hacer aquí el ejercicio. Igual. Bueno, nos vamos a auxiliar acá de la barra de fórmulas, la insertar función, ¿verdad? Acá ustedes tienen que dominar también este tema, cómo buscar funciones, cómo insertar funciones. Aquí usted puede buscar una función, en este caso vamos a buscar sustituir. Le doy ir y vean, acá está la función sustituir. Seleccionamos. Y me dice que la función sustituir lo que hace es que reemplaza el texto existente con texto nuevo en una cadena. En el caso nuestro, el ejercicio que vamos a hacer es que vamos a sustituir estos guiones bajos que están en este nombre. Estos guiones bajos yo quiero que los convierta en espacios en blanco. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el texto que vamos a modificar o que vamos a reemplazar. Entonces, yo le voy a decir que el texto es mi celda B7. ¿Ok? Luego, el texto original es el texto que deseo sustituir. En este caso, el texto que deseo sustituir es, lo pongo entre comillas, es el guión bajo, ¿verdad? Que es el que está en la celda. Cierro. Y el texto nuevo que voy a poner es un espacio en blanco. Entonces, comilla, espacio, comilla. Y le puedo poner yo un número de repeticiones que es un campo opcional. Entonces, con esto yo le estoy diciendo que reemplace, que sustituya los guiones bajos con un espacio. Le damos a aceptar y vean. Ahí lo hizo, ¿verdad? Funciones concatenar y sustituir. Esta hoja se la voy a dar al igual que las demás para que ustedes la tengan de referencia. Pero también quiero darles un plus, un adicional, ¿verdad? Son estas otras funciones, por ejemplo, la función encontrar, ¿vean? La función encontrar es otra de las funciones más utilizadas también en el tema de textos. Y lo que hace es precisamente eso, encontrar un texto. Y lo que le dice es en qué posición se encuentra. ¿Ok? Entonces, usamos la función encontrar. Nosotros con la función encontrar le decimos que quiero que me encuentre un determinado carácter, ¿verdad? Nos vamos a auxiliar acá. Encontrar. Acá está, ¿verdad? Vean. Esta es una manera
rápida. Si usted no conoce la sintaxis de las funciones, aquí tiene una ayuda. Entonces, lo primero que yo le digo es que quiero encontrar el texto buscado. Dice, la función encontrar devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Distingue mayúsculas de minúsculas. O sea que usted tiene, si es mayúscula, tiene que poner mayúscula y si es minúscula también. Entonces, yo le voy a decir que me busque en este caso de la celda B11, le voy a decir que me busque donde está la coma. Entonces, le voy a poner acá coma. ¿Dentro de qué texto quiero buscar esa coma? Le voy a decir dentro de esta celda. ¿Ok? Y el número inicial especifica el carácter a partir del cual se iniciará la búsqueda. ¿Ok? Entonces yo le voy a decir que lo inicia a partir de la primera posición. Yo le pongo 1. ¿Vean? Le damos a aceptar. Y lo que me ha dicho es que mire, la coma que usted anda buscando se encuentra en la posición 11. Si nosotros contamos acá, 3, 6, 9, 10, 11. ¿Ok? En la posición 11 está la coma. Y tenemos también la función extraer. Ustedes van a decir, ¿y eso para qué me va a servir? Ya vamos a ver. Bueno, es más, eso les va a quedar de tarea hacer un ejercicio donde ustedes tienen que ocupar toda esta combinación de funciones. Veamos una más, la función extraer. La función extraer lo que me hace es que me extrae un pedazo de texto de una celda o de un texto dado. Entonces, en este caso yo le voy a decir que me extraiga el texto, las primeras tres posiciones de este texto que tengo acá. Entonces él me tiene que extraer HC7. ¿Cómo lo hacemos? Igual nos vamos a extraer, nos vamos a auxiliar de extrae, acá está, y dice que devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y longitudes iniciales. ¿Ok? Entonces yo aquí le voy a decir que me extraiga de cuál texto, de esta celda, de la celda B15. Posición inicial es la posición del primer carácter que se desea extraer. Yo le voy a decir que a partir de la primera posición, ¿ok? Y el número de caracteres que deseo extraer son, le voy a decir que son 3. 3. Entonces él me va, a partir de la primera posición, me va a traer 3 posiciones. Le doy a aceptar y vean, me extrajo H7. Y por último, la función largo, que la función largo lo que hace es que me devuelve el número de caracteres que tiene una cadena. Entonces, yo aquí solo le digo largo. ¿Cuál es el texto donde quiero obtener el largo? Puede ser de este, le vamos a decir de este, por ejemplo, largo de la celda B7, y me dice que la celda B7 tiene 11, 25 caracteres.
Si usted cuenta estos caracteres, son 25. Bueno, la idea es que usted domine. La idea, señores, es que usted domine las funciones, pero además de que usted las domine, las pueda combinar, las pueda unir, las pueda anidar. Esa es la idea. El siguiente tema de este, después de este, es que vamos a ver cómo con la función indirecto podemos anidar otras funciones, pero usted tiene que dominar cualquier tipo de función, cómo las va a unir. Entonces, dado estos ejercicios, yo les voy a dejar un ejercicio acá, que es el siguiente. Vean. Yo les voy a pasar esta hoja, pero si gusta, anoten, ¿verdad? El ejercicio es el siguiente. Resulta que a mí me dan una celda. Imagínense que me pasaron una base de datos donde el nombre venía de esta manera. Venía un nombre que primero venían los apellidos y después venían los nombres. Esto sucede frecuentemente en las oficinas, ¿verdad? Que a usted le dan una base de datos, le dan un texto plano, usted lo exporta. Pero a veces el orden no viene como usted quiere. En este caso, el nombre viene de esta manera. Primero los apellidos y separados por un asterisco siguen los nombres. Entonces, lo que nos están pidiendo acá a nosotros es que invirtamos el orden del nombre. Es decir, que yo quiero primero los nombres y después los apellidos. De tal manera que el nombre debe de verse como esto, vean. Ok, ¿queda claro el ejercicio, estimadísimos? Bueno. Si gustan, lo apuntan o si no, pues les voy a compartir este archivo para que hagamos el ejercicio. El día de mañana no. Se pueden distraer ahí haciendo el ejercicio y practicando lo que hemos visto, ¿verdad? Bien. Vamos a ver entonces el siguiente tema, que es, ¿queda claro el ejercicio? Sí, ¿verdad? Ok. Aquí va explicado de todas maneras. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vean, la función coincidir la vamos a ver en, porque este sí nos va a tomar bastante tiempo, entonces quiero que aprovechemos para ver las referencias relativas y absolutas. Bien. Creo que este tema ya lo han visto. Si alguien tiene, si recuerda, me puede dar un feedback de lo que son referencias relativas y absolutas. Bueno, en las clases anteriores he estado mencionando algo de referencias relativas. Estimadísimos, ¿algún voluntario? ¿Se recuerdan qué es referencias relativas y absolutas? Veamos, tenemos 13 participantes, 12 participantes. ¿Alguien que me quiera ayudar? Isaac, adelante. Sirven como para fijar un valor que se puede utilizar en varias fórmulas, digamos. Ok. Sirven para fijar un valor. Muy bien. Sí, ¿verdad? Es lo que ha hecho, lo que ha dicho ahí el compañero. Más que todo, vean, las referencias relativas. Aquí está una breve explicación. Creo que la miran, ¿verdad? Existen dos tipos de referencias con las que nosotros trabajamos en Excel. Las referencias relativas, las referencias absolutas y hay otro tipo de referencias también que son las mixtas, ¿verdad? Que es ya algo más, no es que sea complicado, sino que usted tiene que saber interpretar cuándo va a utilizar cada una de ellas.
¿Cuáles son las más comunes? Bueno, las referencias relativas son las que cambian cuando se copia una celda a otra. Es decir, se copian relativamente los resultados. Esto es lo que usted, cuando usted agarra una celda que tiene una fórmula y la copia, él relativamente va haciendo referencias a las celdas continuas. Eso es lo normal en Excel, las referencias relativas. Pero las referencias absolutas son aquellas que usted quiere que aunque usted las copie en cualquier lugar, él mantenga siempre el valor constante y no haga relatividad a las celdas continuas. Entonces, las referencias absolutas se mantienen constantes sin importar la celda en que se copie. O sea, hacen referencia a una celda específica. Eso es lo que se usa más que todo cuando usted quiere que un valor no sea variable. Acuérdense que nosotros en Excel tenemos fórmulas y tenemos constantes y funciones. Allá en el primer nivel, en el nivel básico, a usted tuvieron que haberle enseñado que usted puede en Excel tener puede tener constantes. Una constante es cuando usted le asigna un valor a una celda, esa es una constante. Fórmulas es cuando usted hace una combinación, una operación entre celdas, ya sea una suma, una multiplicación, esa es una fórmula. Y una función son todas las funciones que Excel nos proporciona para que hagamos diferentes operaciones, ya sea matemáticas, estadísticas, de texto, de fecha, etc. Entonces, cuando hablamos de referencias absolutas, nos referimos a que esas constantes, sea que el valor que una celda contiene no varíe aunque sea copiado. Así. Vamos a verlo, vamos a explicarlo más a fondo entonces ya con los ejemplos. Bien. Vean, yo tengo acá un cuadrito donde me han dado una lista de cuatro productos que tienen un costo. Usted sabe que cuando se elabora un producto, usted lo tiene que vender y el precio de venta tiene que llevar un margen de utilidad. Es decir, usted tiene el costo, lo que le costó hacer ese producto, o lo que le costó realizar un servicio. Y el margen de utilidad es la ganancia que usted le va a agregar al costo. Entonces, al final, el precio de venta es su costo más su margen de utilidad. Entonces, aquí vamos a explicar cómo es eso de las referencias relativas, ¿verdad? Me dicen, usted asuma que aquí son una cantidad de un listado de productos grande, ¿verdad? Para efectos de ejemplo, pues siempre hacemos tablas pequeñas. Entonces me dicen, el costo de los productos son los siguientes. ¿Ok? Y yo quiero que usted me calcule el margen de utilidad. ¿Ok? Entonces, el margen de utilidad, me dicen, va a ser el 10% del costo. Acá me lo están dando, ¿verdad? El margen de utilidad es el 10%. ¿Ok? Entonces, aquí sería tan sencillo como yo decirle, bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es una fórmula donde me diga que el costo tengo que multiplicarlo por el margen de utilidad. ¿Ok? Y el margen de utilidad está en la celda B2, el que me están dando. Vean. Entonces le digo el costo por el margen de utilidad. ¿Qué es esto? Ahí está.
Entonces, quiere decir que el margen de utilidad del 10% de 345 son 34,50, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿sí? Quiere decir entonces que mi precio de venta va a ser a una fórmula igual el costo más el margen. ¿Ok? Y ahí estamos. Sencillo, ¿verdad? Entonces acá usted no ha hecho nada, nada, nada raro. Vamos a ponerle acá esto así, ¿verdad? Que es un valor. La verdad es que todos son valores. Ok. Muy bien, entonces ahora yo tengo que hacer lo mismo con la celda, con el producto 2, con el producto 3 y el producto 4. Entonces digo yo, bueno, como ya tengo el margen de utilidad, ya hice la fórmula acá, solo la voy a copiar, ¿verdad? Hay diferentes formas de copiar. Hay hasta cuatro formas de copiar una celda. Yo voy a usar arrastrando el valor. Entonces, si yo arrastro aquí, vean qué pasó acá. Me dio error y en otras no me supo qué calcular. ¿Por qué? Porque cuando yo fui copiando, quiero que se fijen acá, cuando yo copié esta fórmula, la referencia relativa cuando yo la copié es que iba a ser la siguiente fila de la celda B5 y la siguiente fila de la celda B2, es decir, iba a poner relativamente continuo lo que seguía. Y eso es lo que hizo, vean. Aquí puso B6 por B3. Aquí puso B7 por B4. Aquí puso B8 por B5. ¿Ok? Porque él solo le fue incrementando el valor. Eso es una referencia relativa. Pero no, yo no quiero en este caso usar referencia relativa. Quiero dejar que el valor de la celda B2 se mantenga fijo, se mantenga estático. Entonces ahí es donde yo voy a usar referencias absolutas. ¿Cómo usamos referencias absolutas? Pues no es nada más que cuando yo, después de construir mi fórmula, tal y como está acá, después de construir mi fórmula, yo le tengo que anteponer el símbolo de dólar a los valores que no quiero que cambien. O le puedo dar F4. Aquí lo que usted dijo, señor Douglas Castellano, que F4 sirve para asignar referencia relativa. Entonces le doy yo ahí F4 y vean, y ya me le puso dólar tanto a la columna como a la fila. Con esto, yo le estoy diciendo que no me varíe ni la columna B ni me varíe la fila 2. ¿Ok? Yo le puedo dar F4 otra vez y solo me le pone referencia absoluta a la fila. Le puedo dar F4 otra vez y solo me le pone referencia a la columna. ¿Ok? Pero le doy F4 para que me le ponga a las dos. Entonces, el resultado es el mismo. Vean. La diferencia va a ser que cuando yo arrastre y copie, la celda B2 no va a variar. Veamos. Hoy sí, ¿verdad? Vean. Varió. La celda B5 es así porque no le puse referencia absoluta. Entonces, relativamente después de la B5 seguía la B6 y precisamente eso hizo lo mismo acá y lo mismo acá. Pero no varió la segunda celda. Entonces, eso es sencillamente referencia absoluta.
Ahora acá, igual voy a copiar yo el valor, ¿verdad? Y aquí lo que tengo es la celda B5 más la celda C5. Necesito ocupar aquí referencia absoluta, señores. Estimadísimos, ¿me siguen? No, no necesita. Aquí no necesito, ¿verdad? Porque sí necesito que la copia se haga relativa. Perfecto, entonces aquí no, y solo lo copio. Sí. Bien. Entonces, ¿aquí qué pasó? Aquí esta referencia relativa. Fue incrementando los valores, ¿verdad? De las celdas. Entonces, esto es referencia relativa y referencia absoluta, señor. Para hacer otro ejemplo, vamos a siempre esta utilidad la vamos a poner, pero ahora la vamos a poner por acá. Y hoy no va a ser vertical, sino que va a ser horizontal. Es decir, ¿qué pasa cuando yo vaya a copiar horizontalmente? Vamos a copiar los productos, pero no verticalmente, sino que horizontalmente. Control C. Ustedes, señores, ya tienen que ser expertos también en este tipo de copias. Cuando yo quiero copiar algo que está vertical, yo quiero ponerlo horizontal. Entonces, nos ubicamos acá y aquí usted sabe que le va a dar un pegado, pero es un pegado especial, ¿verdad? Le va a decir transponer. Y lo que hace es que me lo copia horizontal, ¿verdad? Usted, imagínese que tenga aquí una cantidad de datos grande, ¿verdad? Entonces, para estar transponiendo esto, le va a tomar tiempo. Entonces, con un copiar y pegado especial, usted lo hace de esta manera. Y lo mismo voy a hacer con, bueno, entonces esto, el costo va a ir acá, el margen va a ir acá y el precio venta acá. Bien, entonces los costos son estos. Entonces, pegado especial, transponer, y aquí tengo ya los productos, el costo de los productos. Y ahora viene el margen. Entonces acá, si entendimos muy bien cómo es la referencia absoluta, me van a aquí ayudar a cómo tengo que copiar yo la fórmula de el margen. Veamos, ¿quién me ayuda? Igual, ¿verdad? Dijimos que era, iba, va a ser el costo del producto por, en este caso la utilidad la tengo acá. Entonces va a ser por la utilidad que es esta. Y ahora, para ponerle referencia absoluta, solo Perfecto. adelante. Ahí creo que fue donde decimos que nos separamos los caracteres con las F4. F4, excelente. F4. Y ahí le puso ya. Lo que hacemos es que le anteponemos el símbolo de dólar a la columna y fila que no queremos que varíe. ¿Está? Nada más que ahora no voy a copiar hacia abajo, ¿verdad? Sino que voy a copiar hacia horizontalmente. Y vean. Copiamos y el valor de la celda G2 se mantuvo. Vean. Aquí pueden ver, ¿verdad? Se mantuvo. No varió. Y luego aquí solo hacemos entonces la sumatoria, ¿verdad? Del costo más el margen.
Y aquí dijimos que aquí no necesitamos referencia absoluta porque sí necesitamos que vaya variando según nosotros nos desplacemos. Desplazamos y ahí está. Sí. Ok. ¿Estamos, estimadísimos? Metzi Molinar Sí. tiene la mano levantada. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Buenas noches. Buenas ¿Me escuchan? noches. Sí, Vaya. bajito se le escucha. Hola, buenas noches. ¿Y ahora? Hoy sí. Vale, solamente tenía la duda. Cuando es referencia absoluta, es definitivo que el carácter que va es el de dólar. No se puede como que colocar otro carácter, si no significaría otra cosa. Tengo esa pequeña duda. No, es el símbolo dólar, ¿verdad? Para referencia absoluta usted va a usar siempre el símbolo dólar. Ok, muchas gracias. Solo esa era mi consulta. Ok. Bueno. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. ¿Se recuerdan que acá yo les dije que también las referencias pueden ser celdas nombradas, ¿verdad? Así como hemos estado nombrando celdas o rangos de celdas, pues yo puedo nombrar una celda específicamente con un nombre para ocuparla en operaciones y eso no me va a variar. Entonces, vamos a hacer acá otro ejercicio ya más completo para que usted vea la utilidad. Bien, yo tengo un cuadrito acá con 10 personas, ¿verdad? Por ejemplo, que son del área de ventas, por ejemplo, y me dicen que estas personas pues tienen su salario base y tienen una comisión del 20% sobre el salario base, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular esas comisiones. Me dicen que además que el salario total va a ser igual al salario base más la comisión más $30 de telefonía móvil que yo les doy a los vendedores, ¿verdad? Entonces, me dicen que, pero este porcentaje de comisión no todo el tiempo va a ser el 20%. Puede ser que algunas veces varíe, ¿verdad? Puede ser que sea el 10%, el 15%. Entonces, lo que me están pidiendo es que calcule en este caso me dicen que es el 20%. Yo le voy a poner aquí 20 y puedo ponerle aquí porcentaje. Perdón. Sería 20%, sería el valor lo multiplica por 0. Punto. Vamos a ver. 0.2. O en porcentaje el 20%. Entonces, esto es lo que yo voy a calcularle a las comisiones. Y me están pidiendo acá que también el nombre, pues, lo quieren en una sola. En una sola celda, ¿verdad? Entonces vean acá, lo que vamos a hacer es que vamos a usar la función concatenar acá. Yo quiero concatenar esta celda. ¿Ok? Ya vimos cómo se usa el concatenar. Punto y coma, separo para otro texto. Le voy a decir que me pongo un espacio, punto y coma, y el otro texto, que es la otra celda. Ya lo tengo el nombre completo en una sola celda. Y acá lo que voy a hacer nada más es copiarlo hacia abajo. ¿Necesito aquí algún tipo de referencia, señores, o no?
o simple y sencillamente copio. Solo copia. Solo copio, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Bien, sencillo. Ok. Entonces, ahora acá, ¿verdad? Vamos a construir la comisión de cada vendedor según el salario base. Entonces sería igual salario base por el porcentaje de comisión que es esta celda. Y sí, ¿verdad? El 20% de 300 son 60. Y luego la voy a copiar. Pero antes de copiarla, señores, ¿qué me haría falta en esta fórmula? ¿Qué me haría falta? La referencia absoluta, ¿verdad? También lo de telefonía, lo que pasa. Ah, no, ¿verdad? Eso va en salario. Eso va en salario, sí. Entonces, vamos a poner F4 acá para que me deje fijo el valor de la celda I4. Y le doy enter. Y ahora vamos a copiar. Y vean, ahí están las comisiones. Ahora vamos con salario total. Ok, como les dije que también con celdas nombradas funciona lo de referencias absolutas. Entonces, yo aquí me están dando el valor de la telefonía móvil, que es 30, y esos 30 van a ser fijos para todos los empleados. Entonces, en vez de usar referencia absoluta con los símbolos de dólar, mejor voy a nombrar esta celda. Y en nombramiento de celda, vean, acá, cuadro de nombre, yo le he puesto a esa celda el valor de valor móvil. ¿Ok? Entonces, esta celda ya no se llama J4, sino que se llama valor móvil. Entonces, hoy vamos a construir aquí la fórmula. Yo le voy a decir que esto va a ser igual. A salario base más la comisión más aquí le voy a poner valor móvil, que es el valor que le he asignado a esa celda. Y estamos. ¿Ok? Y aquí necesito yo usar aquí referencia absoluta, señores. No. No, ¿verdad? En todo caso, hubiera necesitado para este valor, pero mejor como le asigné un nombre, ya no le tengo que anteponer los símbolos de dólar y solamente voy a arrastrar. Ahí está. Ok, entonces, así de sencillo se construye referencias absolutas, estimadísimos. Ahí lo que ustedes tienen que tener claro es en qué momento van a usar referencias absolutas y será más que todo cuando yo tengo un valor fijo que quiero que no varíe. Y para poner en práctica también acá la función sustituir, bueno, pero si la ponemos en práctica no nos va a alcanzar el tiempo. Nos vamos a ir entonces acá
a otro ejercicio, ¿verdad? En este caso es el mismo cuadro, vean, el mismo cuadro. Una Nada más. pregunta, la Sí. función mixta es otra, no ¿Cómo? La función mixta. Esa no es similar a la que acaba de hablar de la referencia absoluta. No, la función, no es función, es referencia mixta, ¿verdad? Ah, perdón, perdón, Sí. referencia mixta, perdón. Sí, esa es otra. Ah, Están gracias. las relativas, las absolutas y las mixtas. ¿Cuáles son las referencias mixtas? Miren, las referencias mixtas es cuando usted combina el uso de referencia absoluta y referencia relativa. Eso quiere decir que en cualquier caso, en algún caso, usted va a necesitar, por ejemplo, acá, vean. Puede ser que en algún caso usted necesite que no varíe, que varíe solo la columna, por ejemplo. Entonces usted tendría que hacer esto. Ahí le está diciendo que solo va a variar la fila, porque a la fila 4, la celda I4, solo le está anteponiendo el dólar al nombre de columna, que es I. Entonces, no así a la fila. Entonces, si usted hace una copia de eso, le va a variar la fila. Eso es una referencia mixta. ¿Y cuándo se usa una referencia mixta? Mire, se usa, por ejemplo, a veces nos dicen, mire, hágame una tabla de multiplicar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, bueno, miren, hagamos una tabla de multiplicar y yo acá le voy a poner una fila y una columna. Y lo que quiero es que cada vez que yo diga 1 por 1, sea 1. 1, 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. Entonces ahí usted ya no va a usar, no se usa ni relativa ni absoluta, sino que ahí usted tiene que usar una referencia mixta. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Acá sí usted tiene que tener mucho, mucho cuidado, porque si no, nunca va, nu nunca sale, ¿verdad? Vamos a borrar esto. Y entonces, yo le tengo que decir que en este caso, la celda M4 me la multiplique por la celda N3. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero si yo copio hacia abajo, y ahí ya hay un problema, ¿verdad? Porque 1 por 1 es 1, 2 por 1 es 2, pero 3 por 1 no es 6. Entonces, ahí ya tengo un problema. Y si yo sigo copiando, 4 por 1 no es 24, ¿verdad? Ni 5 por 1 es 120. ¿Se entiende? Entonces, le digo yo aquí, ¿qué es lo que tengo yo que poner fijo? Me dice usted, ahí lo que tiene que poner fijo es la celda N3, para que cuando yo la copie hacia abajo, no me varíe. Y solo me va variando la celda M4. ¿Sí? Ah, perfecto.
Vamos a ponerle referencia relativa acá. Ok. Y copio hacia abajo. Y ahí está bien, ¿verdad? Me funcionó, ¿sí? 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, 4 por 1, 4, 5 por 1, 5. Pero, ¿qué pasa si yo copio hacia mi derecha? Ahí ya me va a dar problema, ¿verdad? Porque si yo multiplico 1 por 2, no es 1. 1 por 3, no es 1. 1 por 4, no es 1. Y 1 por 5, no es. Entonces, acá usted tiene que usar una referencia mixta. Usted tiene que encontrar acá una fórmula que le permita copiar, ya sea hacia abajo o hacia su derecha, la fórmula y que le dé los resultados que usted espera. Entonces, ¿cómo haríamos acá, estimadísimos? Ahí estamos. Tenemos que pensar ahí, ¿verdad? Porque ya vimos que si le ponemos la celda N3 fija, ya vimos que no nos funciona. Entonces le voy a quitar que no sea esto. Entonces me dice usted, no, entonces pongámosela a la M4. A ponerle el M4. Y ahora, ah, me funcionó aquí, ¿verdad? 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5. Pero si yo lo doy hacia abajo, ya no me funcionó. Entonces, ¿cómo tendríamos que construir esta fórmula, señores? Utilizando referencias mixtas. Hola. Utilizando referencias mixtas. Alguien está hablando, pero yo no le escucho. O se le oye muy suave. Entonces aquí voy a usar yo lo que son referencias mixtas, ¿verdad? Entonces, lo que le voy a decir es que a la celda M4 yo necesito que el valor de la columna lo necesito fijo. Entonces, solo le voy a poner a la fila, a la columna M, le voy a poner que sea fijo. Y la columna, la fila, sí que me la varíe cuando yo baje, ¿verdad? Y en el otro caso, le voy a decir que lo que quiero que se mantenga fijo es la columna. Entonces le voy a poner así. ¿Vean? Entonces, en una le he dicho que no me varíe la columna, sí la fila. Y en la otra le he dicho que me varíe la columna, no así la fila. Muy bien. Ok, veamos si nos funciona así. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. ¿Vean? Ya sea que yo copie para arriba o para abajo, me funciona. ¿Sí? Miren.
Entonces, esto es referencias mixtas. Casi no lo enseñan porque es bastante complicado, vamos a decir, pero, por ejemplo, una tabla de multiplicar o tablas de probabilidades, por ejemplo, como esta que está acá, ¿verdad? Se hacen con referencias mixtas. Bien. Nos vamos a quedar aquí entonces, estimadísimos. El tiempo ya se nos vino encima. Bueno, quedamos el ejercicio. No sé si lo anotaron. Si no, se los voy a copiar en estos momentos para que puedan hacer el ejercicio que les dejé de esto. Se los voy a copiar ahorita. Licenciado, Sí. disculpe la consulta. Fíjese que usted el día de ayer dijo que nos iba a enviar el archivo. No sé si lo habrá enviado porque por lo menos en el grupo de WhatsApp que yo estoy no ha caído el archivo. No, no se los he enviado, fíjese. Es que siempre, bueno, se los voy a enviar ahorita, me voy a atrasar con la otra clase que tengo, porque lo que pasa es que la función indirecto vamos a seguir viendo ejemplos. Por eso les decía, les voy a dejar este ejercicio para que ustedes lo hagan. Y el viernes les voy a pasar el material que hemos visto esta semana. ¿Les parece? En ese caso, licenciado, hasta el viernes nos haría el envío del documento. Sí, ahorita les voy a enviar este para que hagan el ejercicio que hemos quedado que se va a hacer acá. ¿Ok? Solo les voy a Ok, enviar. licenciado. Muy bien. Y el viernes les doy el viernes les doy todo el material que hemos visto esta semana para que ya les quede también los ejercicios de la función indirecto, que es la que hemos estado viendo. Ahorita les comparto. Vaya, licenciado, quedó pendiente de que lo envíe. Yo me desconecto porque tengo otra clase, licenciado. Igual yo. Solo les Bueno. voy a copiar aquí inmediatamente esto. Bueno, se los copio en el chat más tarde, señores, por favor, porque ya tengo la otra clase encima, ¿sí? Muchas gracias. Nos Muchas vemos. gracias, buenas noches. Y nos vemos el Gracias, feliz viernes, recuerdan, el viernes. noche. Buenas noches, hasta el viernes. Viernes, ok, gracias.